Bueno, no me imagino nada. Ahora que va a llegar a mi casa también. Cuando venga. Y ay, me pasa nada. A tu familia, gira, Señor, hermano, vamos a ir, canta y no te apares, canta, canta, canta y no te apares, canta, canta. Al margen de tener un simbolismo católico, también vienen a reemplazar lo que algo muy importante viene siendo leyes. Este espacio, en la época prehispánica, como todos conocemos, se sitúa en el cuadrante del Chinchaysuyo y dentro de Panamposo. En este ámbito vamos a encontrar una sucesión de sitios religiosos andinos, una sucesión de huacas o adoratorios prehispánicos. Por ello, vamos a encontrar dentro de este ámbito dos huacas sucesivas. Una que se denomina la huaca de Quiroco, mujer que fue de Amaro Topa Inca. Amaro Topa Inca viene a ser hermano de Topa Inca Yupanqui y gobernante también del Cusco prehispánico. En este ámbito vamos a encontrar también un espacio donde se guardaban los alimentos que se producían en todo este entorno que estaba ocupado por una sucesión de andenes. No, entonces, no es que gratis vamos a encontrar una sucesión de hornacinas, de trabajo prehispánico, de labrado inca. Toda esta factura inca tiene un fundamento. Háganlo. ¿Qué se llama? Hace años, en el 68, así será. Vengo, ¿no? Desde joven vengo, con mis hijos Joritz venía. ¿Usted vivió alguna vez en el barrio? No, en Lima Pampa vivía antes. ¿Y cómo así haya la conexión? ¿Cómo descubre esta cruz? Perdónenme. Una de mis cuñados ha hecho su cargo. Ya. Y cuando ha hecho su cargo, su toldo así se ha formado y resulta que lo que le habían juzgado, todo lo habían robado, los ladrones a ellos, así lo habían pegado a medianoche en la cruz. Y por eso es lo que no casi hacen, no velan casi cruz, porque hay muchos ladrones. Y le prendo las velas cada año, un salto sin que venir, como sea tengo que venir. Un año nomás no he venido porque he viajado lejos, no he estado aquí en el país y he ido a otro país. Gonzalito, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora. Buenas noches, papá, del
¿Qué tal, papá? Es un frito. Muchísimas gracias, papá. Al menos no hay viento, ¿sí? Imagínate con viento heladito. Y cachanchis, pay pachaquín, pendia panchispas, con gorba manta churay cusunchis, que son conchista más arizunchis, yuipas, terce muy un tempe, luna más intiscuna, son con tacne, rinampa, nana y nimpa chacán, chaypas, yuiri punampa, manacalipascha, curcum cachan, manacalipascha, mamataitan cachan, guayaje pananchispa, ñaña turanchispa. Hay un pachaca que llama Ali. Y me la pachaca que llama Causaini. Cheipas, Aguiñán, Manchurarinampa. Que hay Dios yaya. Anchaininta, Apalchimananchispa. Uyayanyanta, Jatunta. Icharispa, Niaupachman, Purericho, Ananchispa. Yapalanchis, Nisunchis. Taitanchispa, Yachachivasanchista. Dios yaya. Dios churi, Espíritu Santo, Nisampijina. Padre nuestro, Nchista, Mastarizun. Que hay. Santísima Cruz del Calvario de Cruz Moco, Miscama. Caizaxaiwaman Patapi, Alin, Kurkuska Kayan, Alin Saya, Yachtanchis, Jawarik Kayan, Kusko Yachtanchis, Hatun Yachtanchis, Jawarik Kayan. Yapayanchispa, Yapanchispa, Señor Pachman, Puririnanchispa, Mazarizunchis, Padre Nesunchis. Que nos abra la luz, el camino para poder seguir trabajando sanos y salvos en este espacio. Agradezco también a Dios por medio de la cruz que haya hecho posible esta redención, este encuentro. Después de 2 años estemos juntos, más que nada la familia de Sacsayhuaman. Este cargo sí o sí tenía que estar en las manos de Capapiachi. Tenía que estar en las manos de mi amigo, del compañero de trabajo, del licenciado Leilis Gutiérrez, quien ahora es el nuevo cargullo, el nuevo cofrade que va a dar todo de él para que esta ceremonia ritual pueda encaminarse de la mejor manera y como tiene que ser. Muy agradecido, Leilis, y de verdad, nosotros estamos comprometidos de poderte seguir apoyando en todo lo que sea necesario, porque la cruz se celebra no solamente el 2 de mayo, sino también en otras fechas posteriores. Y cuando uno tiene fe, viene constantemente, ¿no? Entonces vamos a estar siempre al pendiente de ellos. Muchas gracias y gracias, chicos, también a ustedes. Muchísimas gracias, Lili. Hoy se va.
probablemente también esa haya obligado a los españoles a reemplazar con un elemento simbólico como es la cruz, porque de pronto los españoles no encontraban cualquier sitio para colocar una cruz, sino un lugar de muchísima importancia y un espacio donde había mayor visita, por decir, ¿no? De personas, de los aires propios que estaban asentados alrededor de la yacta de Córdoba.